Hello, good evening everybody. How are you today? Buenas noches, ¿cómo están? Hello, good evening. It's good to have you here. Happy Father's Day for the people I don't have. Okay, but for the ones who are fathers, happy Father's Day, or for your husband or your fathers, right? Feliz día de papá, ¿verdad? Para los que son papás que están conectados o para sus esposos o para sus papás, ¿verdad? Así que feliz día. Thank you. So, let me start. Vamos a comenzar. Thanks. You're welcome. Veamos aquí. Okay. Can you watch my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Yes. Okay, perfect. Okay, yes. We are going to start the section number four. The section number four is the 4.0 lesson objective that says, in this class, you will learn clothes vocabulary, particularly clothes we do wear for work and for leisure. Vamos a aprender el verbo to wear, ¿verdad? Wearing, usando, llevando puesto. Y for work, para el trabajo, ¿verdad? And for leisure. Leisure es like a most relaxing time, like vacation, ¿verdad? Cuando estamos en descanso, ¿verdad? O en la vacación, it's a leisure time, ¿ok? Tiempo, digamos, un poco de ocio, de descanso. Okay, here I have, in the platform, we have a video that says clothes vocabulary is the 4.1. So I invite you to go and watch it many times in order that you can repeat the right names of those of that vocabulary that you have there. And then we have the 4.2 lesson objective. In this class, you will learn the colors and how this topic is used in daily life settings. So we are going to continue in the second part of the class with this part that talks about colors and how do we use it to describe, for example, clothes. So we have colors and conversation. It's a disaster. So you have this conversation in the platform that you can go and watch it many times in order that you can repeat some keywords. So we are going to have more vocabulary about colors in today's class. If the time allows us, we are going to continue with the lesson objective to talk about the possessives in order to describe belongings of things. So this is going to be a review because we already studied this in the class number one. Si el tiempo nos alcanza, vamos a llegar hasta acá, ¿verdad? Haciendo un recordatorio de los possessives. Esto fue algo que lo vimos en la primera clase, pero sería más que todo un review, un repaso, si el tiempo nos da, si no, pues mañana lo retomamos, ¿verdad? Para iniciar con eso la clase. We have a video there, tenemos un video también acerca de los possessives. Y cuando llegamos a este punto, after this, we have a knowledge check, ¿verdad? En el 4.6 tenemos un knowledge check, un chequeo del conocimiento. And it's basically about the possessives, ¿verdad? Básicamente estamos hablando de los posesivos. Entonces, let me see if we can advance today, if not tomorrow. Si no podemos completar el review de los possessives today, it's going to be tomorrow. So I'm going to stop sharing this and I will go to my presentation that I have for you today. Okay. So, can you watch my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Okay, perfect. So what we are going to do is to repeat the names of this vocabulary. So I will mute you and then you will repeat right after me. Okay, thank you. Okay, so I will mute you all and then I will pronounce the right name and then you will pronounce after me. So you will be repeating, but your mic is going to be mute. And then we are going to have work together in the breakout rooms. So let me mute you all. Okay, you will be allowed to open your mics when needed.
Okay, so we are going to start with the clothing vocabulary for ladies. As you see, we have here, so just let me have a spotlight. Okay, we have here the suit, which is a blazer and a skirt. So this is a very formal clothes, maybe for the office, okay? We have a V-neck t-shirt. The V-neck t-shirt is because of this, right? Cuello en forma de V. Button down shirt. Camisa de botones, ¿verdad? Button down, hacia abajo. Shirt. Blues. Shorts. Jacket. Cargo pants. Because they have these bags, right? Short sleeved baseball t-shirt. Short sleeves. Sleeves son las mangas, ¿verdad? Entonces cuando les digo short sleeved es manga corta. And then baseball t-shirt is what I use it for. Pants, tank top, evening gown, ruffled skirt, short sleeve skirt, shirt, excuse me, short sleeve shirt, shirt, jeans shorts, cargo, I already say cargo pants, pants, baseball t-shirt, polo shirt. We have a jeans skirt. We have a hoodie jacket, pants or trousers, pumps or heels, high heels, right? Hiking boots, t-shirt, running shoes, shorts, long sleeve shirt, sweatpants, jeans, bikini, bathing suit or swimsuit, camp shirt. This is for, most of them are for ladies, right? But then we will have one for men. Okay, this is for ladies also. Wedding dress, sweater, t-shirt, sheath dress, gym clothes, bra, tank top, shorts, hoodie, jeans, long coat, uniform, coat, dress pants, thong, skirt, long sleeve top, swimsuit. Okay, this is for ladies, but now here I have for men. So let me move. Okay, here we have the sweater, the shirt, jeans, gloves, cap, suit, Hawaiian shirt, singlet, business shoes, flip-flops, shorts, cardigan, jacket, sports shoes, bow tie, sleeveless shirt, sleeveless, no tiene manga, ¿verdad? Sin manga. Vest, long sleeve top, polo shirt, jumper, French coat. So let me, okay, bathrobe, cargo pants, swimsuit, blazer. Okay, here I have some clothes and accessories. For example, boots, mittens, hat, swimsuit, socks, dress, skirt, gloves, jacket, shoes, t-shirt, shorts, trousers, jeans, jumper, cap, glasses, pajamas, scarf, shirt, sweater, jacket, pants, dress, shorts, skirt, socks, sneakers or shoes. Normally we say tennis shoes, but let me tell you that the tennis shoes are the shoes used for that sport and they are normally white color. Nosotros decimos zapatos tenis, ¿verdad? Pero usualmente los tennis shoes reales son zapatos de color blanco que se usan para hacer ese deporte. Entonces, cuando nosotros hablamos de tenis, en realidad nos referimos a running shoes, sería zapatos para correr, o sneakers, ¿verdad? Como estos. Sandals. Hat or cap. Vea que hay una diferencia acá entre el hat or cap y el winter hat. Because the winter hat is like warmer. Es más tibio, ¿verdad? Es más calientito. Tie. Tenemos dos tipos, ¿verdad? Tie y bow tie. Glasses, scarf, boots,
mittens, umbrella, necklace, watch, sunglasses. Okay, so I'm going to introduce this expression. Today I am wearing. Okay, today she is wearing. And I want to introduce the verb put on. Okay, put on is a different verb of wearing. And put on is a two-word verb. Okay, vamos a introducir dos verbos, wearing y put on. Wearing es un verbo para decir estoy, llevo puesto o estoy vistiendo, ¿verdad? Y aquí quiero aclarar que en español decimos usando, estoy usando, pero en inglés no puedo decir I am using, porque cuando voy a hablar de ropa y de todo lo que tengo puesto on my body, sobre mi cuerpo, clothes and accessories, ropa y accesorios, no utilizo use, utilizo wear, wearing. Yo solo puedo decir I'm using my cell phone to communicate with my students, ¿verdad? I'm using my computer to give my English class, and I'm using my mouse to teach in my computer. Eso sí, ¿verdad? Todo lo que yo uso con mis manos, eso sí es use en inglés. Pero cuando hablo de vestir, utilizo wearing. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre wearing y put on? Put on es cuando yo estoy vistiéndome o poniéndome sobre mi cuerpo. Put on my dress. Por ejemplo, aquí dice in the morning. Ve aquí, in the morning I put on my clothes. I put on my dress. Me pongo, ¿verdad? Mi vestido. When she goes out, she puts on her coat. Cuando ella sale, ella se pone su coat, su saco, ¿verdad? When he goes to bed, he puts on his pajamas. Se pone, ¿verdad? Se pone sobre su cuerpo, ¿verdad? Se viste. When they go dancing, they put on their shoes. Mom said, put on your gloves before you go outside. Mi mamá dijo, ponte tus guantes antes de salir afuera. Esto es una redundancia en español, pero aquí se traduce así, antes de salir sería en todo caso. Ok, entonces vean que put on es cuando estoy colocándolo, ¿verdad? Pero cuando ya lo llevo puesto, I'm wearing, estoy wearing, vistiendo, ¿verdad? O llevando puesto. Okay, after saying this, I want you to please do this exercise. Después de haber dicho esto, quiero invitarles a que hagan el siguiente ejercicio. This is a very short conversation. Hello, how are you today? I'm just fine, thank you. What are you wearing today? Today I am wearing, excuse me, vamos a salirnos de la vista completa para poderlo manipular. Ahí está. Today, I am wearing my short sleeve red blues. I'm wearing my blue pants, sandals, headphones, earrings, a new watch, and my new brown shoes. E incluso puedo continuar con la conversación, ¿verdad? Y le pregunto a la otra persona, ¿verdad? What about you? Ese what about you es, ¿y tú? What about you? Or what are you wearing, ¿verdad? O puedo simplemente decir, and you? And you? What are you wearing? Today. Okay. What are you wearing today? ¿Qué estás llevando puesto hoy? Okay, so what I'm going to do, lo que voy a hacer es mandarles esto, ¿verdad? A sus, let me move all this. Vamos a mover esto. I'll send you this to your, if you can take a picture, si le pueden tomar una imagen, but I will send it to your WhatsApp group, and I will send you to the breakout rooms in order that you can practice. Voy a mandarles esta imagen, ¿verdad? Y le voy a mandar el vocabulario y necesitamos hacer los grupos pequeños para que ustedes puedan practicar. Básicamente lo que van a hacer es contarse qué están llevando puesto, ¿verdad? Que están vistiendo, ¿verdad? Este día. So, if you can take a picture, it's going to be great. Si usted le puede tomar una imagen, va a ser genial.
If not, I'm sending it now. Si no, pues yo se las estoy enviando en un momento. Okay, just wait for me. My cell phone is not taking the picture. Okay, perfect. Now I have it. Okay, do you have questions? ¿Tenemos preguntas? If you have questions, let me know. Si tenemos preguntas, me lo dicen, ¿verdad? Puede quitarse el mute del micrófono y me lo hacen saber. Okay, if not, I'll send you to the breakout room. So we are now 23 participants with me. So we are going to have... I have a question. Okay, adelante, Josué. ¿Se respondería con lo que nosotros ocupamos en el momento? Con lo que usted está vistiendo en este momento, sí. Okay. So I'll send you the vocabulary, that's why. En este momento, en adición al modelo de conversación que les acabo de mostrar, I'm going to send you the images. Les voy a mandar las imágenes del vocabulario. For you to try to find the right clothes, para que usted trate de encontrar la ropa, ¿verdad? Lo más parecido a lo que usted anda vestido y de esa manera pueda responder. Okay? More questions? Do you have questions? ¿Tenemos más preguntas? No? Okay, if not, please try to join the group. Okay? Hola, hola. Hello, Josué. ¿Tiene algún problema para unirse? Sí, no me ha mandado, todavía no me he caído para unirme al grupo. Como no está en el 1, Josué, pero me va a tocar moverlo para que le llegue a otro grupo. No hay problema, ahorita lo estoy moviendo. Ok. Flor y Yolanda. ¿Cree que me lo puede hacer de nuevo? Que me está fallando un poquito. Ya se lo mandé. Revise. Sí, pero igual se me descontrola de nuevo. Ahí está de nuevo. Ok, ok. Ok. ¿Listo, Josué? Juan José? Juan José, do you have a problem? Hola, hola, Juan José. Hi. 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 How are you? Is everything okay? ¿Cómo van? Estoy aquí. Okay. Contestando. Okay. Okay.
No problem. Just continue. Continuemos. Continuemos. Adelante. Okay, thank you. ¿Tenemos preguntas? ¿No? No, ¿verdad? No. Ahorita todavía no. Ok. If you have questions, I will come back. Voy a regresar. Ok. See you. Ok. Wearing my red blouse, blue jeans, and brown shoes, earrings, and only. Uh-huh, green. Uh-huh. I am wearing my... Ah, pero dice pantalón. Blue. My jean skirt and the top and hiking boot. Ahí en el sport, so, no di, no, hay como, sí. Sport shoes. Shoes. Bon. Como son dos, tiene que llevar la S al final. Sports shoes. Today, I am wearing my shirt red and my white blues. I am wearing my shoe, my brown shoes. Y ahí que se la haga la otra compañera, no sé dónde va a participar. En este caso, si quiere, pregunto yo para que participe la otra compañera en esa parte. Yo creo que todos participan. Ajá. Y después que le pregunte a ella. Ahorita pregúntale usted a ella y por último. Hello, Yolanda. Veo que nadie se unió al grupo. Hola, hola, Yolanda. Hola. Hola. No, no se unió nadie más, ¿verdad? Al grupo. No. Ok, no se preocupe, complete el ejercicio con la información suya, ¿verdad? ¿Sí? Y si en caso usted desea participar, si en caso usted desea participar en la plenaria, pues yo voy a ser su compañera, ¿verdad? Ok, thank you. Ok. Sí, bueno. Janina, les veo en un ratito. Skirt, coat, dress pants, thong. El thong es la ropa interior. Sí. No. Vaya. Ropa interior, chicos, también se llama underwear. Underwear. Se escribe under como debajo, ¿verdad? Under. Wear. Uh-huh. La ropa interior. Sí, pero está bien si lo mencionan así. Pero normalmente cuando hablamos en general de ropa interior es underwear. Underwear. Ajá, ajá. Se escribe under como la preposición, ¿verdad? Debajo. Sí. Wear. Wear. Uh-huh. Ok. Uh-huh. Y siempre hay que decir, perdón, hay que decir I'm wearing y irlo nombrando así por parte. Dos o tres piezas, digamos, la camisa, el color de la camisa, el pantalón, los zapatos, solamente. Uh-huh. Yes. Pero no hay que decir cada vez, por ejemplo, I'm wearing my blue jeans. No, I'm wearing, y la lista, ¿verdad? Ajá. Sí, sí, la lista de una vez. No tiene que repetir más. Bueno. Uh-huh. Solo una vez y las tres prendas. Yes, excellent. Perfect. Give it a minute, ¿ok? Ok. Hello, hello, welcome back. Hi. Hi, how was the practice? La computadora. ¿Sigue teniendo problemas? Sí. Ay, lo siento, habría que revisar. ¿Es de conexión o qué es lo que le pasó? Se fue el internet, ya no me cargó cuando entré a la ventana del grupo, entonces me quedé esperando y esperando hasta que noté que se había ido el internet. Sí, de seguro que es el internet, porque realmente sí, sí se consume un poquito. No se preocupe, no se preocupe. Vamos a hacer aquí el ejercicio y pues para que usted pueda completar el suyo.
Okay, perfect. So we are going to start because of the time, por el tiempo, vamos a dar el espacio for two groups. Vamos a seleccionar dos grupos para que los participantes puedan, you can perform the conversation, para que puedan presentar la conversación. And then we are going to move to the next topic that is colors. Después nos vamos a mover al siguiente tema que se mira en esta section number four, que es colors, ¿verdad? And then we are going to combine colors with clothing. Vamos a combinar también una conversación de colores y vocabulario, ¿verdad? El que estamos aprendiendo de clothes. Okay, so who wants to participate? ¿Quiénes quieren participar? Voluntarily. Yo. Okay, adelante. Who's your... Daisy Polanco. Okay. Hi. 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 You decide who is A and who is B. Ustedes deciden quién es A y quién es B. Hello, okay. How are you? How are you today? I am just fine, thank you. What are you wearing today? Today I am wearing my short black, white blouse and sandals. Okay. Sería black short o algo así. ¿Qué color es el short? Perdón. Black. Entonces sería el color primero, ¿verdad? Black shorts. ¿Se recuerdan okay. que ayer en la clase de adjectives veíamos eso? Que los colors son adjetivos. Entonces decimos primero el color y luego la prenda. Ok, perfecto. Okay. Adelante. That's it, ¿verdad? Ya terminó. Ok, thank you. That's it. Ok, next team, siguiente equipo. Mi equipo con Nuria e Iris. Ok, perfect. Go ahead. Ok, aquí hemos practicado las tres. Ok, perfecto. Entonces, pueden hacer un cruce para que, creo que por el tiempo les voy a dar el espacio para que ustedes hagan las respuestas también, para que puedan... participar y decir cómo anda vestida cada una. Okay? Okay. Thank Please you. Go ahead. Hello, how are you today? I am just fine, thank you. What are you wearing today? Today I am wearing my red blouse. I am wearing my black jeans and my shoes red only. Okay. Los shoes que dijo antes de shoes. Era algún... Ay, quiero ver. Era este black jeans. Ajá, pero en shoes había una palabra que no la entendí antes. De... Red shoes. Ah, red shoes. Okay, red shoes. Okay. Ajá. Great. Excellent. Okay, who continues? ¿Quién continúa? Hello. Hello. Adelante. Ya regresé. Okay. Thank you. Welcome. ¿Puedo? Okay. En el equipo, yo. Sí, solo que no sé, usted estaba con este equipo, perdón, que está participando. Si no, esperamos que el equipo termine. Sí, pero se desconectó. Ah, ok, entonces. Perdón, teacher, estábamos Nuria, Iris y Jacqueline. Ah, okay. Iris le preguntará a Jacqueline y Jacqueline me preguntará a mí. Ok, entonces completamos este equipo y después vemos si hay tiempecito para hacer uno más. Gracias. Ok, thank you. Continúen, chicas. Hello, how are you today? I am just fine, thank you. What are you wearing today? Today I wear my blue t-shirt and blue shirt and white earrings. Thank you. Okay. Ahora Jacqueline me pregunta. Okay. Earrings. Okay. Solo que en el earrings me tienen que hacer más fuertecita la R. Earrings. Los aretes. Okay. ¿Verdad? Earrings. Uh-huh. Earrings. Okay. 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 Hello. How are you today? I'm just fine. Thank you. What are you wearing today? Today I am wearing black pants, blue shirt, sandals, earrings, and headphones. Only that. Okay, thank you. Okay, perfect. Nobody missing, right? Ya terminamos, ¿verdad? Ahí estamos. Sí.
Excelente. No sé quién era el compañero que me pidió la, la participación. Era Juan José, creo. Juan José, are you there? Hola, Juan José. Hola, hola. Creo que se nos volvió a desconectar. Ok. Bueno, por el tiempo, chicos, vamos a avanzar. In the material you will receive, you will have this exercise, okay? So, the idea is that you can complete the 15 sentences with the 15 vocabulary words you have here, okay? La idea es que van a completar estas 15 oraciones con el vocabulario que tienen in the left side, en el lado izquierdo de la hoja. But this is going to be at home. Esto lo vamos a hacer en casa. Because this is an extra practice. Esta es una práctica extra, ¿verdad? El material adicional. So now I'm going to move on to the next topic, which are colors. As you know, we have primary colors, which are yellow, red, and blue. And we have secondary colors, which are orange, violet, and green. And then we have tertiary colors, which are yellow, orange, red, violet, blue violet, blue green, and yellow green. And here you can see the palette. Yellow, yellow orange, and then here you can see below if it's a primary, a tertiary, or a secondary. Yellow orange, orange, red, red violet, violet, blue violet, blue, blue green, green, and yellow green. Okay, so that those are the basic. But here I have more for you. So I would like to ask you to please turn off your mics and repeat after me. Les voy a pedir que mantengan sus micrófonos cerrados, pero que repitan las pronunciaciones de los colores justo después de mí. Okay, I'm going to start. Black, brown, gray. Vea que en el American English se escribe así. Pero en el, en, perdón, en el British English se escribe así y en el American English se escribe así, pero ambos, en ambos casos es gray. White. Yellow. Orange. Red. Pink. Purple. Blue. Green. Okay, next colors are blue, red, purple, yellow, pink, green, orange, lime, aqua, navy, coral, teal, mustard, blue violet, black, white, gray, brown, dark green, blue gray, indigo, pea green, amber, peach, maroon. Okay, here I have a bigger list, but I would like to ask you to please continue at home by practicing the names. I just want to explain some abbreviations. Aquí solo me voy a detener a explicarles algunas abreviaturas que se utilizan en cartillas de colores como esta, ¿verdad? Ustedes van a seguir practicando en casa, pero por ejemplo cuando vean así, LT es light y se refiere a colores claros, ¿verdad? Colores pastel, como light tan. El metallic, que eso pues es bastante entendible, colores metálicos. Y cuando tienen este BRT, ¿verdad? Es brilliant, brilliant yellow, amarillo brillante, brilliant orange, naranja brillante. Y también podemos tener dark, ¿verdad? Que es el DK, ¿verdad? Dark, o lo oscuro, ¿verdad? Que es lo opuesto a light, ¿ok? Y también medium, ¿verdad? Los colores intermedios. Ok, so, once again, I want you to please go back to the breakout rooms. De nuevo, les voy a mandar a los breakout rooms. And what we are going to do now? We are going to practice this short conversation. Vamos a practicar esta conversación corta. ¿Verdad? Dice, what's your favorite color? In my case, I say, my favorite color is blue. How do you dress to go to work? I wear formal clothes like blues, pants, or skirts, blazer, and dress. I wear high heels. Do you wear a uniform?
No, I don't wear a uniform. I wear a suit. What color is your uniform? If the answer is yes, right, that you use a uniform or you wear, excuse me. What is your son's or daughter's favorite color? So you can answer to that question. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a los breakout rooms y vamos a trabajar en esta conversación. Es bien cortita y se trata de practicar su color favorito y de nuevo tratar de explicar, ¿verdad? How do you dress to go to work? ¿Cómo se viste para ir a trabajar? What do you wear? If you wear a uniform, ¿se utiliza o viste un uniforme? And if it's the case, y si es así, what's the color, right? And what's your favorite, the favorite color of your son or of your daughter? Do you have questions? ¿Tenemos preguntas? Okay, I have sent you, les he enviado ya, espero que todos lo hayan recibido, ¿verdad? So let me open the breakout rooms again. Vamos a abrir de nuevo los breakout rooms. Okay. Ok, ya les asigné, chicos, a todos para que se puedan unir. Alejandra, okay. Hello. Hello, teacher. Hola, adelante. Hola, hola. ¿Usted está solita, Alejandra? Hola, Alejandra. No me escucho. Yo sí la escucho. Me parece que no hay nadie más con usted. ¿O sí hay alguien más? No, estoy sola. Ah, ok. Entonces, ¿le parece que la mueva a otro breakout room? Porque hay una compañera o compañero que está reportando problemas de conexión, o sea que se le desconecta. Entonces, si le parece, la voy a mover, ¿sí? ¿Hola? No sé si me logró escuchar, Alejandra. ¿Hola, hola? Hola. Ahora yo no la escucho, fíjense. Ok, le voy a mandar un mensajito por acá.
Hola, Alejandra. Hi, teacher. Hola, ahora sí me escucha. Por ahí le escribí. My favorite color song is red. Yo creo que ahí tienes que ponerle como mi hijo. My son. Favorito de mí. Hi. My son's favorite color. My son's favorite color, chicos. Okay, mm-hmm. Pero para responder. Por eso. My son. Oh, okay, sí, sorry. Excellent. Mm-hmm. Thank you. The favorite color are red, blue, and white. Okay. Okay. Ahora Jacqueline, me pregunto. Okay, what is your favorite color? My favorite color is red. How do you dress to go to work? It's black. Black with red and green. Light navy y dark navy. Sí, son dos. Uh-huh. La venda, sí. Lila, mint, sí. Celery, sí. Light green, sí. Spring green, sí. Her, Jay. Oh, hola, hola Yolanda, qué bueno que se pudo conectar de nuevo. Vamos a llamar a los participantes de los breakout rooms. Ya estamos por terminar la práctica. Así que aquí en la sesión principal vamos a recoger los insumos de lo que ellos hicieron y ahí usted se incorpora. ¿Ok? Can you hear me? ¿Me pueden escuchar? Jazz, Cantarelli y Yolanda. Yes, teacher. Ok, perfect. Ok, they are coming back. Los chicos están regresando de la práctica. Okay, so let me show you again my screen. Déjenme compartir de nuevo la pantalla. And back to the conversation, okay? Let me go back. Okay, who wants to start? Necesito dos equipos voluntarios para poder presentar en plenaria. So who wants to start? ¿A quién le gustaría comenzar? Okay, José. Roberto y Jaycee. Okay, Roberto y Jaycee. You can start now. Pueden comenzar. Hello, Roberto. Sí, sí, están aquí ellos. Hi. Hi, Jaycee. Okay. Okay. What is your favorite color? My favorite color is pink. How do you dress to go to work? I wear formal pants or skirt. Do you wear a uniform? No, I do not wear a uniform. What color is your uniform? No, I do not wear
a uniform. What is your son or downstair favorite color? My favorite color. My son favorite color is red. Okay. Yes. Excellent. Hay dos formas de decir eso, chicos. Ella podría haber dicho, como lo dijo, my son's favorite color is red, o the favorite color of my son is red. Ambas son correctas, nada más que la que ella dijo es como más corta, se oye más fluida. My son's favorite color is red. ¿Verdad? La otra se siente más larga porque es the favorite color of my son is red. Es más larga la oración, pero también es correcta. Okay, very good. Okay. Thank you, team. Okay, who else? ¿Quién más? ¿Equipos? I need another team. Necesitamos otro equipo. Another voluntary team. Hola. Hola, hola. Adelante. Mi compañero Mauricio sí. Lima. Okay, adelante. Me pregunta. Te pregunto yo. Va. Como quiera, Mauricio. What is your favorite color? My favorite color is fuchsia. How do you dress to go to work? I wear. Okay. I wear sleeveless shirt and shorts. And sometimes I wear shoes or sandals. Do you wear a uniform? No, I don't wear uniform. I wear a suit. Suit. Ahí sería suit, perdón, porque suit se oye como dulce. Suit. Ajá, entonces ese es un traje formal. Okay. What is your son or daughter's favorite color? Favorite color. My daughter's favorite color is black. Okay, excellent. Thank you. Very good job. Okay, next team. Un último equipo. Who wants to? Un tercer equipo. A third team of volunteers. Un tercer equipo de voluntarios. Vamos a ver. Están bien calladitos ahora. Maybe Selena. Selena Cornejo en team. Ok. Ok, please, Selena. Thank Con you. Mi compañera Jasmine. Ok, Jasmine and Selena. Okay. Jasmine, ¿está por ahí? Sí, sí, sí. Adelante. Ah, ok. What is your favorite color? My favorite color is black. How do you dress to go to work? I wear jeans, t-shirt, and sneakers. Do you wear a uniform? No, I do not wear a uniform. What color is your uniform? No, I do not wear a uniform. What is your daughter's favorite color? My daughter's favorite color is violet. Violet, okay, violet. Y sería favorite color. Okay, very good. Good job, team. Excelente equipo, excelente trabajo, equipos. You did a great job. Okay, so if you see, we have covered colors and clothing. Hemos cubierto el tema de ropa, ¿verdad? Vestuario, accesorios y además colores, ¿verdad? So for tomorrow, para mañana, vamos a continuar con lo que sería lo que se nos quedó pendiente de los possessives, ¿verdad? Mañana vamos a dar una recordada porque esto ya lo habíamos visto anteriormente. Vamos a recordar el tema de los possessives. Y luego estaríamos entrando a the weather seasons. Vamos a hablar de las épocas, el clima, ¿verdad? The weather seasons. Y vamos a trabajar ese tema mañana. Y vamos a iniciar lo que sería también el present continuous, ¿verdad? El presente continuo.
¿verdad? So that's for tomorrow. So for this week, we are going to finish. En esta semana, ¿verdad? Esperamos completar lo que sería la section number 4, ¿verdad? La sección número 4. Because for next week, is our last week. La próxima semana es nuestra última semana. Entonces, we need to have enough time. Vamos a tener suficiente tiempo in order to develop section number 5, ¿verdad? Vamos a desarrollar la otra semana la sección número 5. And we are going to work on the final exam. Necesitamos tener por lo menos media clase, sino que una clase para revisar, ¿verdad? El final exam. And that everybody can pass it without problem. Y que todo el mundo pueda hacerlo sin ningún problema. Do you have questions so far? ¿Tenemos preguntas hasta aquí? No? Is everything okay? Teacher. Adelante. Teacher. Adelante, adelante. Una cuestión. Con el check del de la 411. De la 411. Sí. Ah, no lo hagamos, lo hacemos mañana. El que no hicimos ahora. Sí, no se preocupe, lo hacemos mañana. ¿Sí? Porque ya no lo logramos ver. No logramos cubrir el tema hoy. Entonces, mañana es la primera parte de la clase, hacemos eso. Y luego lo... O me está hablando de otro, perdón. De la plataforma. Ajá, sí, pero déjeme ver. De, porque estaba... Fíjese que solo quiero que me diga si estoy... Ah, usted ya empezó el 411. Ok, ahorita lo voy a ver. Ajá, pero... Quiero que me saque de duda. Dígame. Ahí cuando usted lo abre ahí. Sí, eso estoy tratando, pero no me lo abre. Fíjense, solo déjenme ver. ¿Por qué razón no lo abre? Ahí está. Ajá, ¿cuál es la duda que usted tiene? Vaya, ahí uno lee EXO y aquí abajo tiene que ser I am not warning, la 1. Depende, tendríamos que, esto se expande, ¿verdad? Y esto le lleva a, me imagino que es un audio, ¿sí? Ah, no, es una imagen, ¿verdad? Entonces no. Vea cómo está vestida, usted tiene que ver cómo está. Solo es la imagen. Ok, solo es la imagen, vale. Entonces si solo es solo la imagen. Usted tiene que ver cómo está vestida. Entonces ahí dice, I am wearing high heels too. Pero la conversación comienza desde antes. Sí, my dice name que is el Claire. Nombre de ella. I'm wearing a green suit today. I'm wearing high heels. Vestida de verde. Or, ¿verdad? Y le dice que lo puede hacer contractado. I'm wearing high heels too. Or, I am wearing high heels too. Hasta ahí estamos bien porque es el ejemplo. Usted me pregunta de acá. Dice, ajá. My name is Claire. I'm wearing a green suit today. Ajá. Entonces, aquí abajo sería. I am not warning. I am warning. Ajá. Not pero, warning. Ajá, pero está hablando. Porque ha olvidado. No anda lo que es un imprimir. Exacto, pero fíjese que está hablando la misma persona. Entonces, si está hablando la misma persona, el uno es igual, I'm wearing. Ajá. Ajá, I'm wearing. Solo se le va a agregar high heels too. Ajá. Y luego, but, en la siguiente, I'm not. I'm not. Solamente no está es ahí. Forgot. I'm not wearing. Ay, yo le había puesto forgot. No. Acuérdese que la instrucción es solamente utilizar I'm wearing, I'm not wearing. But I am not wearing a raincoat. No estoy llevando puesto o no estoy vistiendo un saco. ¿Verdad? Así es como va el ejercicio. ¿Sí? Ok. Luego en el siguiente dice, it's hot today. Tosi and Noriko are wearing shorts and t-shirts. Luego dice, it's very sunny, but, dice que sí están usando shorts y t-shirts, pero ¿qué es lo que no están usando?
sunglasses. Lentes de sol. Entonces, ajá, entonces, ¿cómo sería no están usando? But they, y como es don't they. Don't say wear. Ajá, sí, pero cuando es they, ¿qué forma del verb to be uso? Those. No, are, no. They, but they aren't. O sea, tienen que seguir la lógica, ¿verdad? But they are, are not, ¿verdad? Lo podemos hacer así. Aren't wearing, no están usando, ¿sí? Sunglasses, no están usando sunglasses. O lo hago completo. They are not wearing sunglasses, ¿sí? Ve acá, dice Tosi en Noriko. ¿Quiénes son Tosi en Noriko? Ellos, ¿verdad? They are wearing shorts and t-shirts. Están llevando puesto o están usando shorts y t-shirts. It's very sunny. Está muy soleado. But they, pero ellos, are not wearing sunglasses. Y si usted ve la foto, no están usando lentes de sol. Entonces la respuesta es are not wearing. Y la podía haber contractado, así como lo hice al inicio, ¿verdad? Y en esta... vean la de arriba, dice Phil okay. is wearing a suit today. Eso lo tenemos claro, está usando un saco. Sí. Va, ve aquí, va, luego dice he, a brown shirt. Ah, entonces he is wearing a brown shirt. Es correcto, ¿verdad? But, pero cuando pongo ese but, ese pero, ajá. Pero tal cosa no. Entonces dice, but, pero no vemos que lleva corbata, ¿verdad? Entonces, tie, según lo que aprendimos del vocabulario, es corbata. Entonces, but, he isn't, lo hacemos contractado, he isn't wearing a tie today. Pero no está llevando puesta o usando una corbata hoy. ¿Sí? Ese but indica que lo que viene es un negativo. Luego dice, it's cold today, but Kathy isn't wearing a coat. Está frío hoy, pero Kathy no está utilizando un abrigo. Ajá, entonces she dice a sweatshirt, gloves and hat. Entonces vemos, entonces sería she, y para she, ¿qué parte del verb to be uso? Are. Para she. No. Is. Ajá. She is wearing. Ajá. She is wearing a sweatshirt, gloves, and a hat. Veamos bien quién es el sujeto para que sepamos colocar de manera correcta el verb to be. Ajá. Luego dice boots. Ajá. Veamos si la chica tiene boots. Pues yo no sé que sean boots. No. Vea que no. Yo lo veo como running shoes. Entonces sería, she isn't wearing boots, porque no está usando botas, ¿verdad? No lleva puesta bota. Ajá, sneakers, ¿vea? Sneakers, sí, o running shoes. Entonces decimos, she is wearing sneakers. Ahí está, si le quieren tomar fotos, se los dejo ahorita ahí. La voy a subir hasta arriba. Ok, ahí está el número uno. Tómenle una imagen. Me avisan para bajarlo. ¿Listo? Ok, vamos con la siguiente, número 2. Voy a mover esto hacia arriba. Permítanme. Vamos a ver. Ok, ahí está el caso de Phil. Number 3. Picture, picture. Ready? ¿Listo? Ok, vamos al number 3. Ahí tienen el number 3. Ok, ready? And now the last one. El último, perdón, voy a mover un poquito esto. Hasta ahí lo puedo dejar para que puedan ver todas las respuestas.
Va, entonces, mañana vamos a entrar ya a lo que sería seasons. Le vamos a dar un brochecito al vocabulario, pero lo que estamos viendo ya, de hecho, es el present continuous o ing, wearing, ¿verdad? Eso lo van a conectar ya mañana, ¿verdad? O el día, sí, sería mañana que vamos a empezar a ver ya lo que es el present continuous. Uh-huh. Ok. More questions? ¿Tenemos más preguntas? Do you have more questions? Okay, perfect. See you tomorrow. Good night and take care, okay? See you. Bye-bye, take care. Okay. Okay, see you tomorrow.